Para el DJ por estar anunciando el premio de $10, o sea que vamos a dar 40. No es cierto, se lleva sus $50 la señora Concepción. Un aplauso para ella, por favor. Aquí está el número 002, la primera ganadora de esta noche. Ya están las fanfarrias para la señora Concepción. Siguiente ganador, otros $50. El aplauso para María Castro. Un aplauso para ella, por favor. Otros $50. Muchas felicidades. A ver el numerito. 022. Muchas felicidades. Que los disfrute. Muchas felicidades. No. Ok, a ver, la banda, vamos a ponerle emoción. A ver, esos tambores se oigan, que retumbe. Ahí va, ahí va. Póngale más emoción. Ahí va, ahí va. Esto, póngale suspenso a esto. Número ganador: a la una, a las dos, y a las 03-1. La señora María Guadalupe López, la ganadora de esta noche.
¡Lo vino! ¡Siguiente! ¡Siguiente! No es cierto. El aplauso para la señora María Guadalupe López. Muchas felicidades. Muchas felicidades a la señora y a todos ustedes por haber participado en esta bonita rifa, para que vean que sí se llevó a cabo esta bonita rifa y resultaron ganadoras y ganadores. Thank you.
Chile, que ya se animó a bailar ahí con los chinelos, organizador de este bonito evento. Thank you.
esa gente que está sentada. Vamos a bailar. Esto todavía no se acaba. Vuelta, vuelta, vuelta. De los chineros de allá del estado de Morelos. Un aplauso para ellos, por favor. El aplauso para la comparsa de chineros de allá de Morelos. A ver, los chinelos van a organizar una porra para el santito de allá de Oaxaca, el santo patrón de San Jerónimo. A ver, todos, si nos pueden acompañar a la cuenta de tres, por favor. Una, dos, tres. Chiquito. Javín, bomba. Ok, esto fue por parte de la comparsa de los chinelos. Una porra para el santo patrón San Jerónimo de allá de Oaxaca. Ok, parece... Y esto fue todo por parte de nuestros amigos, los chinelos. Otro aplauso para ellos, por favor. Les quieren pedir una disculpa ya que vienen un poco cansados, ya que tuvieron otro evento por otro lado. Un aplauso para ellos y muchas gracias. Okay. Buenas noches a todos. ¿Cómo se la está pasando? Eso. Queríamos entregar un reconocimiento de parte de todos los paisanos unidos de Silmar para unas personas que han hecho mucho en lo que se trata de información. Desde que ellos abrieron su página de internet, mantienen informados tanto a nuestros paisanos como a nosotros. Para los paisanos unidos de Silmar, es un honor entregar un reconocimiento a Marcelo Martínez y a todos los que forman parte de la www.sanjerónimosilacayapilla.com, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso.
Bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Siempre el reconocimiento lo recibimos de parte de todos ustedes cada que nos visitan en la página de internet. Cuando vemos sus saludos, cuando vemos que ustedes están agradeciendo lo que nosotros hacemos, ya tenemos de antemano un reconocimiento de parte de todos ustedes que nos llena de mucho orgullo. Además, este reconocimiento no es para Marcelo Martínez, es para todo un grupo de personas que trabajan atrás de la página, a Tania, Gerardo, tantas y tantas personas que nos han ayudado, y de parte de ellos les agradecemos a las personas de aquí de Silmar por su reconocimiento. Es el primer reconocimiento que recibimos, Estoy orgulloso y es para ustedes también. Muchísimas gracias, y queremos aprovechar nosotros, aquí está también el fundador, muchos de ustedes no lo conocen, me conocen a mí porque yo ando de metiche por todos lados, ¿verdad? Pero aquí está el señor Delfino Martínez, fundador de la página, él es el de la idea. Yo después ahí ya me fui acreditando la página, ¿verdad? Pero él es el de la idea porque él es el básicamente el originario de allá. Yo ya soy más como americano, pero seguimos la tradición. Pero sí, muchísimas gracias nuevamente, Ángel. Y queremos aprovechar nosotros también. Vamos a ponerlos aquí un poquito, ojalá y no se nos rompa porque me lo detienes. Muchas gracias. Y nosotros queremos aprovechar porque, miren, creo que no nos pusimos de acuerdo, esto no está programado. Lo que sucede es que nosotros ya recibimos un patrocinio anteriormente por el Comité 2012-2013 de allá de Poway. Es el primer comité que nos apoya económicamente. Tenemos muchos gastos y nosotros le agradecemos enormemente a ese comité. Y este año empezamos a trabajar con el patrocinio, y los primeros que se apuntaron al patrocinio pues fue la gente de Silmar, porque como ustedes pueden darse cuenta, le dan importancia a la página, una importancia que yo creo que todos le debemos dar, no es porque la estemos manejando nosotros, pero deben de fijarse que esto es para todos ustedes. No es para nosotros, no es para los que trabajamos ahí, es para ustedes. Y claro que las personas que nos ayudan para el patrocinio, que nos ayudan para los gastos, para estar moviendo la página, pues también merecen un reconocimiento. Y nosotros, de parte de todos los de la página, por el patrocinio que nos ha dado el Comité de Silmar, le queremos entregar este reconocimiento a un patrocinador de oro, así le vamos a llamar nosotros, y esto es por su apoyo y patrocinio para el periodo 2015-2016, para esta página, que su función y su misión es informar, unir y fomentar las tradiciones culturales y religiosas de los nativos y los descendientes de San Jerónimo y la Cayuapía, Ojopan de León, Oaxaca. Y pues nosotros no nos equivocamos al decirles que mucha gente les va a agradecer que ustedes se interesen por nosotros, porque finalmente es para todos ustedes. Así es que de parte de los que trabajamos en la página de internet, les damos un reconocimiento y un agradecimiento por su patrocinio, y un fuerte aplauso para ellos, un fuerte aplauso porque se lo merece, pero que se oiga con mucha enjundia porque realmente se lo merece. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar compartiendo esta noche con toda esta gente bonita. Y yo solamente tengo que decirles a los organizadores de este evento que todo esto que ven, este volumen de gente, solo se resume en dos palabras: organización y unidad. Y así es que ahí la llevamos adelante. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos por haber venido, los que vinieron desde Poway, muchísimas gracias por venir a gastar su gasolina para que estemos aquí todos juntos, pero también allá nos vemos en Poway, allá nos vemos, claro que sí. Y bueno, nuevamente, un aplauso para todos ustedes, para el Santo San Jerónimo, que finalmente el que nos está uniendo aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la gente de Silmar. Un aplauso para toda la gente de Silmar, los cocineros que están ahí, miren. Un aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias. Pues bien, ahí estuvieron las palabras de estos amigos organizadores. Y de nuestra parte también. Y vamos a continuar con la danza de los diablos de allá.
de Madera, California, que vienen acompañándolos con el grupo Agua Azul de allá de Oxnard. Un aplauso para nuestros amigos, los Diablos de Atenango. Ok, vamos a dar inicio. Está el diablo mayor del grupo Agua Azul, es el que está abriendo esta bonita danza. Para nuestros amigos de la danza de los Diablos. Thank you.
aplauso para la amiga Ángel. Y ya se animó a bailar, a ver quién dijo yo. ¿Ahora dónde está la gente de San Jerónimo? ¡Pasen a bailar! Los amigos de Oaxaca. Thank you.